una radiografía y tenía un hueso de aquí de la muñeca, lo tenía partido. Por haber hecho entonces. Encima la mano derecha. Ya están a la venta los libros de la familia Amiguay. Incluyen minijuegos disponibles en Amazon. ¡Hola, Twinnies! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, bueno, bueno. En el vídeo de hoy. Ah, que se viene. Os pongo en situación, ¿vale? Daniela está llamando a la madre para que la recoja del instituto. Va a soltar la mochila. La acabo de recoger del instituto, ¿vale? Porque ha estado llamando a la madre y la madre no le cogía el teléfono. Es que me ha llamado a mí y me dice, tita, digo, dime. Y mi madre, digo, pues no sé, yo creo que estaba en tu casa. Me dice, nada, es que a última hora no tenemos clase, pues para que me recoja. Digo, bueno, pues venga, voy yo. Está. Que yo ideando. Ay, madre mía. Lo que le vamos a decir a tu madre. Mirad lo que tengo por aquí. Bueno, si hay aquí un poco de desorden, no os asustéis mucho. Diré, ¿qué es eso? Chan. Ah, dale la vuelta. Tachan, esta. Mira, escucha, espera. Una escayola que le pusieron a mi marido el otro día, ¿vale? Que fue al médico, que le dolía un poco la mano y dice, bueno, voy a ir a ver qué me dice. Le hicieron una radiografía y tenía un hueso de aquí de la muñeca, lo tenía partido. Oh, no. Claro, porque eso es escayola. Ay, madre mía, ¿cómo se va a poner todo? Bueno, tota. Que como no le duró a mi marido en la escayola, porque llegó y a las 2 horas se la quitó, digo, quítatela con cuidadito, digo que... Por si me hace falta pagar. ¿Ah? Total, que digo, pues ya está. Digo, mi hermana que no sabe nada, digo, ahora vamos a coger, le vamos a poner la escayola a Daniela, ¿vale? ¿Así se ve bien, Daniela? Es que no está nítido. ¿Por dónde iba? Bueno, pues eso, que vamos a coger las cayolas, se las vamos a poner y vamos a presentar en casa de mi hermana, ¿vale? Que no se va a esperar, que Daniela ha salido antes del colegio, digo yo, del instituto, porque como ella no le ha cogido el teléfono, ella no sabe ni que yo a recogerla ni nada. Por haber entonces, hecho de eso digo yo, es raro porque mi hermana siempre está súper pendiente del teléfono. Siempre me recoge cuando... Bueno, total, que nada, digo, para, digo... Le voy a poner a Daniela la escayola, nos vamos a presentar en casa de mi hermana y la vamos a llamar. Bueno, digo yo que estará en tu casa, no creo que se haya ido por ahí. Digo yo. Y no me haya dicho nada. Bueno, pues nada, pues eso, vamos a empezar a ponerle la escayola. A ver, voy a poner esto por aquí para poder... Detrás de cámara. ¿Me siento? Sí, siéntate, ¿no? ¿En qué brazo? ¿En el derecho? En el que tú quieras, igual, ¿vale? Bueno, pues sí, tiene que ser ese en el derecho porque este tiene aquí, ¿lo ves? Mira. Del dedo. Del dedo derecho. ¿Por qué solo tiene la mitad? Porque la tengo cortada. No, porque se la pusieron así. Venga, metí tú ahí la mano. El dedo gordo de aquí. Así. Dale la vuelta. Así. Mete el dedo por ahí. ¡Está mojado! Claro, porque está húmeda. Dale, ponte aquí para que lo veas. Súper increíble. Digo, súper increíble, mira. Me he roto un brazo. El de este del dedo, ¿vale? Agárrate ahí un momento. Agarra aquí que te voy a poner una venda encima. No va tu madre, no la vamos a cargar. Es capaz de llorar. Sí, a ver. ¡Hacia mi niña! Vamos ya. Voy a empezar por aquí. Sí. De todas maneras me bajaré también un poco eso. ¿Sí? No voy a... Se lo va a creer, pero el 100%, ¿vale? Hombre, porque es que esto es una escayola de verdad, Daniela. Porque, claro, no se va a pensar que de dónde hemos sacado una escayola, ¿sabes? Hombre, pues por eso te digo que ella, como no sabía que a Juan la habían escayolado al brazo porque le duró nada, pues ella cuando lo ve así, porque esto no es vendado, que esto es una escayola. Yo Juan solo lo vi con vendas. Espérate. A ver, abre los deditos, Juanita. Te voy a poner así por el dedo este también, para que se vea más... Y ahora. Bueno, mira cómo queda, madre mía. Espera, que le voy a dar la vuelta. Súper increíble. Mira, espérate, ¿no? Tú déjala así, no, porque de eso es remangadito. Así. Madre mía, Daniela. Mira. ¿Cómo te sientes, Daniela? Me siento bien. Na, 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 na. A ver.
Me siento que esto pesa mucho. Madre mía, a ver. Pesa, ¿verdad? A ver, sí. Dale la vuelta. Ya están a la venta los libros de la familia Amiguay. Incluyen minijuegos disponibles en Amazon. Bueno, Twinies, ir dejando en comentario la reacción que pensáis que va a tener mi hermana. A mí me da un poquillo de miedo, A mí me da cosa porque es que, en verdad, nos vamos a pasar 3 kilos. Ay, que se cae esto. Nos vamos a pasar 3 kilos porque es que... ¿Tres kilos? 3 pueblos, porque es que se va a asustar y además se va a asustar mucho. Es que es capaz de llorar, Yo, bueno, vamos a ver. Y cuando le digamos que probamos enfadar conmigo. Toma tu móvil. Y encima, cuando le diga, es que te está llamando, como ella mire su móvil, va a ver las llamadas de ella. Exacto. Así que le vamos a decir que la han llamado porque se ha partido el brazo y se la han llevado al hospital y la han escayolado. No le vamos a decir que la ha llamado. Claro, no le vamos a decir que la ha llamado para que la reponga. Yo le voy a decir que jugando vóley, tipo la pelota iba así y como que hecho así y he caído en una mala postura. Venga, pues vamos. Estamos ready. Venga, vamos, estamos en el sótano de mi casa, ¿vale? Como sabéis, mi hermana vive en la misma organización. Cuatro casas más. Así que nada, ¿dónde está Daniela? ¿Dónde está la sienta? Daniela, tú la tienes que hacer con el brazo así. Sí, así. Tú con mala cara porque se supone que te has partido el brazo. Eso no se ve arriba en la frente. Espérate, que está muy oscuro. Vamos, llevo la llave. ¿Llevo la llave de mi casa? No, sí. Venga, apaga la luz. Bueno, pues nada. Vamos ya, Daniela. Ahora tienes que actuar, dejar teléfono. Oye, es una broma a mi amiga. Que una vez estaba yo durmiendo en plan en mi cuarto y de repente noto como de la nariz que me sale agua. Y de repente miro la sábana, porque quizás así como agua, ¿no? Y de repente miro la sábana y es rojo. Bueno, pues se puso esto rojo, no sé qué. Le gasté una broma a mi amiga que me había caído de la cama. Espérate. Que me había caído de la cama y que me había dado un dedo en la cabeza que no vea, que estaba sangrándome que no vea, no sé qué. Y que tenía que ir a la ambulancia ahora en el hospital, no sé qué. Y se pone, si quieres voy yo, no sé qué, yo te acompaño. Se lo digo a mi madre. Era en verano a las 2 de la mañana. Esto está muy encendido, así que tu madre tiene que estar aquí. No creo que se haya dejado todo encendido. ¡Raquel! ¡Raquel! Niña, que tu hija te ha llamado del instituto. ¿Qué? Que tu hija te ha llamado del instituto. ¿Qué pasa? Pues mira el plan, Raquel. Ay, porque no tengo silencio. ¿Qué te ha pasado? Que me he caído. Y encima tú no me coges el teléfono. ¿Pero cómo te has caído, Daniela? ¿Cómo se ha caído? Pues jugando al vóley. Jugando al vóley en una mala postura. Pero te han escayolado, ¿pero quién te ha llevado? ¿Qué? Venía la ambulancia, llama al instituto. Ay, mi niña, Dios mío. Raquel, tío, es que está de verdad. A mí me ha llamado, dice mi madre, digo. Yo qué sé. Hoy no hagas nada, ¿eh? No, no te preocupes, que no iba a ser nada de todas maneras. Uy, esta mancha de escayola por aquí. Estate quieto, Brownie, que le duele. ¿Te preparo una pastilla o algo, un ibuprofeno o algo, Daniela? Te han dado allí, ¿no? La han pinchado, ¿no? Tú no me has dicho que te han pinchado. ¿Cómo ha sido, Daniela? Porque estaba la pelota baja, entonces yo me he tirado y se me ha doblado todo esto. ¿Y para qué te tira, Daniela? ¿Para qué te tira? Me queda esto debajo del cuerpo y encima yo llamándote y tú no lo coges. Madre mía. Te he dicho que no te tomes los deportes tan en serio. Tienes por aquí de esto de las cayolas también. Ay, que te va a romper la cayola. Están a la venta los libros de la familia Amiguay. Incluyen minijuegos disponibles en Amazon. Ay. Mira, ya te ha sacado esto. Mira el de este. Ay, no. No, espérate, que voy a bajar el puesto aquí. Te voy a preparar un paracetamol o algo, ¿no? ¿Te han dicho que te puedes tomar algo? ¿No? ¿No? Yo pensé, allí me han pinchado, pero no sé, supongo que me podré tomar algo. No, tómate algo ya esta tarde. Tiene los dedos hinchados. ¡Ay! ¿Tiene los dedos hinchados algo? ¿Los puedes mover? No, mucho. ¿Pero por qué te han escayolado este dedo también? Porque este dedo se me ha quedado debajo del cuerpo. ¿Pero debajo del cuerpo cómo, Daniela? Porque este estaba como así, entonces yo he hecho ¡pah!
Y he doblado todo el tronco para allá y se me ha quedado el brazo aquí. Y encima la mano derecha. Hombre, pues claro, ahora no puedo ir al instituto, ¿no? Pues en este plan no. Tiene esto todavía mojado. Esto se te tendrá que secar bien porque está mojado. Ya, ya. Las cayolas. Si es que se la acaban de poner hace un rato, Raquel. No tengo... ¿Y por qué no me han llamado a mí más, tío, para decirme algo? Me hubiera llegado yo al médico también. Pues yo qué sé. Porque ha sido todo rápido. Llama a la ambulancia y dice: no, venga, nos llamamos al hospital. Y llama a mí: tita, que mi madre no coge el teléfono. Digo, ¿qué pasa? Que me he partido el brazo, no sé qué. Y ya he tirado yo para allá corriendo y la he recogido. Tengo en silencio, tío. Por eso digo yo, no ponga el teléfono en silencio, porque, hombre. Madre mía, Daniela. Hale una manzanilla o algo calentita. ¿Cuánto tiempo esto? ¿Te voy a hacer una manzanilla? Yo qué sé, me han dicho que 2 semanas y para largo. Para largo, madre mía. Encima de la mano derecha, pues ya no puede ya entrenar fútbol ni nada, ¿eh? Te voy a hacer una manzanilla. Que no sabe ni cómo reaccionar de lo que le entra en el cuerpo, pobrecilla, tío. Una vez que pone el teléfono en silencio. Sí, te va a caer, tipo, que yo cuelgo para mi casa. Digo, casi tu idea. ¿En serio, Daniela? Moni, ¿qué hago? No, ¿qué hago? No. Papá, ¿dónde está tanto? ¿Será culpa mía? No, cuando le digo. Tú y yo, cuando le decimos que es broma, esperamos un rato más. Pobrecilla. Te la testaré que esperaste una mijilla que se dé de esto, tío. Sí, no te preocupes, tiene ya la manzanita. Pero póntelo por aquí, mamá, que no puedo mover el brazo. Voy. Madre mía. Brownie, que le vas a hacer más daño. Ponte ahí, venga. Bájalo. Bájate, ven. Ahora después te sube. Dámelo. Espérate. Con esa mano no, Daniela, que te la vas a poner peor. Esa mano la tienes que de... Esa mano la tienes que de aquí, ¿qué hace? Tío, Daniela, es que eres de lo que no hay. Y se la ha ocurrido a ella, ¿eh? ¡Qué mentira! Me recogí en el instituto porque a última tenía guardado el teléfono y me dice: mira lo que tengo aquí de mi marido, se me ha ocurrido una cosa. Tío, pero esas cosas no, colega, que por poco me muero. Pues claro, no va el susto que me he pegado, tío. Ta. Y yo que iba a estar en la casa y sin cena. ¡Frank! ¡Broma, Raquel! ¡Broma, Raquel! ¡Broma, Raquel! ¡Qué graciosa soy! Me voy a levantar y ya. Bueno, voy a despedir. Bueno, Sweeney, hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado y queréis más bromas como esta, dadle un pedazo de like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo video. ¡Oh, broma! ¡Adiós!